espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a jalar atrás. ¿Se trabaja acá? Estas son las bujías. Aquí es lo que se está viendo que hace la chispa, el del arco. Es la de flama baja. ¿Esta de arriba? La de arriba. Aquí aparentemente pues sí se está como que está saliendo, no sé. Pero un poquito. Aquí la vamos a tener que quitar, se desenrosca. Esta es 916. ¿Eso es lo que hace que no encienda? Sí, esto es la... Pésamela, por favor. Ver el tamaño de la punta este de la, no, de sí, la spray. Es el puede ser que dices que es la... spray y la basura que está entrando. En la caldera vamos a arrancar en conjunto el quemador de biomasa con el quemador de diésel. Como no instalamos nosotros el quemador de diésel, tenemos que probarlo antes. Que es lo que estamos haciendo ahorita, primero arrancarlo para ver que funcione. La luz. O sea que necesitamos taparlo para que lo aviente. Para que hace. ¿Vale? Uh-huh. Este es toda la suciedad que todavía trae en el tubo. Uh-huh. Ya salió más limpia. Sí, ya salió más. Cuando veas que esfría, la apagas. ¿Saben qué es un vortex? Sí. ¿Qué? Un remolino. Ándale. Hace el remolino de... Acá lo avienta en golpe. Ah, sí. Y este lo corta que hace el es viento. Que corta el viento y hace que haga esto. Por eso las flamas en los quemadores se ven así. Que hacen el... Porque es el vortex que hace este difusor de aire. Y bueno, aquí estamos otra vez limpiando, bueno, vamos a limpiarlo. ¿Vas a volver a hacer lo mismo que hizo Toño, no? ¿Basura o qué? Parece silicón. Prueba 3485. ¿Dónde la estampó? ¿Por qué se queda ahí prendido todavía? Es diésel que se quedó ahí espreado. Por eso está bien ese ojo, porque tiene... Ya no sale nuevo para acá como se ve al principio, sale por la chimenea que va jalando el aire. Bien, pues aquí se alcanza a ver. El polvo. Sí, el polvo se vuelve a subir. ¿Ves cómo se sube? ¿Cómo se sale a este lado? Está subiendo el extractor. Y ese es el pellet, que es como ese. Parecen como churritos, pero no son churritos. O sea que ese ya no sirve. Y este otro es el que está como nuevo. ¿De qué está compuesto el pellet? ¿Dónde? ¿De qué está compuesto? De madera, es madera. Pilotas de madera, cerril.
hay cavidades de pele dependiendo para la función que la quieras tener. ¿Y este que está aquí, por qué no? ¿Por qué no usan esa que está ahí? Ha perdido su compresión. El tamaño de churro, ¿lo ves? Este es más grueso, este es más delgado. Este tiene menos compresión, se ha expandido. Este tiene mayor compresión. Puede ser la misma cantidad de materia, pero mayor compresión. Se ve hasta más brillosa. Sí, lo ves. Es más brilloso que este. Está muy compreso. Y el pellet pasa por todo esto. Todo este tubo aquí tiene una flecha que es la que hace que llegue a este, que es una manguera, y de aquí entra a esta máquina y es la que hace que con el fuego que vimos ahorita y está cayendo por ahí. Entonces ya lo que hicieron fue accionar a esta. Ahí está el extractor, lo que hace es que le ayuda a sacar el humo por ahí arriba para que no pase todo eso, que se quede el humo todo aquí encerrado. Ahorita vamos a conocer cómo es que pasa el calor que están produciendo ahí en la caldera para el horno. Ahí están los hornos y el único que va a funcionar es ese que está ahí tapado, y esta es toda la construcción. Por aquí, este estuvo, está conectado a la caldera y baja aquí. Aquí llega y aquí se distribuye para los hornos. Llega y de aquí se distribuye hacia los hornos. Para cada uno. Aquí procesan todo ya el fluido de la dorsal de la gama para destilar, que se evapora el alcohol. Como el vapor es un punto de ebullición más bajo que el agua, se evapora a 2 grados, se saca y se condensa. Se le trae el líquido. Y bueno, amigos, como ya vieron en el video, no os expliqué qué era lo que estábamos haciendo, pero vinimos aquí a Tequila, bueno, cerca de Tequila. Estamos haciendo funcionar, o están apenas por hacer funcionar una planta para el proceso del tequila. Y estamos haciendo para que hagan la prueba. Mientras aquí nosotros le ayudamos a limpiar. Ya casi acabamos. Creo que ya está el agua para la sopa maruchana. Está hirviendo, ya está saliendo el humo. Y por acá pues ya casi terminamos de limpiar. ¿Sí o no, Iván? Sí. Ya nos falta menos que cuando empezamos, ¿no? Ya andan ahí echándole medidas para ver si ya sacan el cabrito al horno que tenemos ahí cociéndose. No, aquí, no, es que ¿por qué tira el agua? Pues no sé. Mira, si le tocas aquí, se siente caliente. No, pero pues ¿cómo le vamos a hacer? Hombre, tú no te preocupes. ¿Seguro? Sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Ah, no, pues a mí me enseñó mi papá. Ah, pues a mí también, mira. 3 toquitos aquí. 4, 5, 6, 7, 8. Y para afuera. Mientras aquí uno trabajando. Y acá todavía siguen. Ya casi terminamos, ¿no? Ya falta menos que cuando empezamos. Sí, ya sé. Aquí los ayudantes y allá. No, oh, sí, ¿cómo estás? No, bien, mira, ya ves, te digo que aquí. No, oh, ya te decía. Y ya nada más, ya cómo se puso el cielo. Bien, Rogelio. Ya lo terminamos, ¿o qué, Toño? Y así es como nos la van a cargar. Quinceañera. Quinceañera. No, que no. Con hambre y sin nada que hacer, eso es lo que hace uno y como se divierte. Un poco oxidado y todo eso, pero pues ya se mira bien limpio, vean. Bueno, a comparación de cómo estaba, yo creo que está muy bien. Ya nada más. A ver si no se les quema el cabrito que tenemos allá adentro. Ahorita le voy a decir a los señores que estaban allá que ya lo vayan a revisar, a lo mejor, y ya está. En el punto de cocción, porque si no, nos va a quedar con hambre. Pero sí, ¿sabes o no? Es que por ahí, mira, ya se ve que ya está dorando de más. A ver, checamos el tiempo. Aquí dice que son las 9 de la noche. Sale humo. Déjame pensar. ¿Cómo le haremos? Ay, Diosito santo, ojalá que no se nos vaya a quemar. A ver, 9 y media para las 10. 45, llevamos 2, le quitamos 3.
28. No, siempre hace falta. Ok, ya te digo. Arras, hombre. Que no dejan estar a gusto a uno. Ah, y una cosa más. Ya supe cómo se llamaba. Se llama caldera. Una disculpa, pues apenas acabo de investigar y fue lo que me dijeron. Y ya para los que tengan frío hoy, le abrimos esta puerta, los metemos. Y ya van a salir más o menos así como de este color, pero pues se les va a quitar el frío. Y por aquí podemos encontrar la música. ¿Qué tal? Ay, sí. Ahorita se va a armar el fiestón. Claro que sí. Pues sí, nos van a tener que venir a decir que le bajemos a la música. Con razón el niño no encuentra su regla. Un tenedorcito de pica de hambre. Una máscara para Halloween. Tenemos el comal de las enchiladas. Entre todos los tubos. Una tuba. Y pues aquí tenemos el molino de las tortillas. Vean. Por aquí pasan las tortillas. Por aquí pasan las tortillas. Aquí se pone la señora que las recoge. Y ya salen por aquí. Se va. Toda la que no quiere. Ahí la vuelven a moler. Se vuelve a convertir en masa. Y para arriba otra vez. Por ahí tenemos la tirolesa, vean. Y bueno, lo que acabamos de ver es la función que está haciendo en este horno para que tenga una buena cocción. Y es por eso que también del otro lado y de aquí, ven, se pone como si estuviera escurriendo agua. De hecho, vean, algo curioso, que ahorita que le prendieron aquí, como este todavía no tiene puertas ni está sellado ni nada, este mancha. Fantastic. ¿Qué onda, amigos? Buenos días. Nos acabamos de levantar y ya pudieron ver cómo nos amaneció aquí en Tequila, Jalisco. Es el día 2. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, creo que van a poner lo que es un tablero. Los compañeros con los que vengo lo programaron desde cero. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hacen, cómo lo instalan. Y pues ya saben, cualquier cosa los voy a estar grabando. Así que acompáñenos en este día. Ya vieron qué hermoso nos amaneció, como les dije. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy. Bien, amigos, ¿dónde andamos? En la sesión de fotos. Y por acá están los famosos camperitos del Güero. Bien, amigos, ya está el cabrito. Como ya es el último día, toca limpieza. Bueno, amigos, el día de ayer ya no les pude grabar mucho, bueno, casi nada. El día de hoy es el día que nos vamos, ya nada más estamos afinando algunos detalles. Sería todo igual y puedo grabarles un poquito de regreso.
Bueno, amigos, volvimos a llegar a donde empezamos, a donde llegamos luego, luego en la mañana cuando partimos. Este es nuestro último destino después de aquí. Bueno, en último, ya después de aquí, pues iremos a lo que viene siendo Irapuato. Antes dejaremos a uno de los compañeros que vienen con nosotros, se llama Iván. Y posterior a eso, nosotros pues ya partiremos a Irapuato. Perdón si no pude grabarles tanto del segundo día, pero espero les guste el video, espero que se suscriban. O para cuando terminen de ver este video, ya estén suscritos, activen la campanita, dejen su like. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. No sé dónde, no sé cuándo, no sé con quién, pero espérenlo, seguro estará divertido. Y pues nada, muchas gracias por ver el video y por seguir apoyándome a pesar de que no subo tantos videos muy constantes. Trataré de ir mejorando en eso, aunque anteriormente ya lo he hecho, pero lo trataré de hacer.